fantásticas, miembros, amigas y amigos de la Guardia Civil, vecinos, respetado presidente del Partido Popular de Euskadi, y sobre todo, familiares, venimos a la de Carlos Sanz Tejada. Buenos días. Hoy es un día triste para Calviá. Triste y serenamente, que Calviá no quiere saber nada de ETA. Que Calviá no quiere saber nada de actos terroristas. Este es un municipio pacífico, trabajador, que recibe con sus brazos bien abiertos a quienes quieren venir a visitarnos. Calviá es un municipio que anhela vivir en paz, en solidaridad, en armonía y en libertad. En definitiva, bajo el paraguas que nos proporciona nuestro país como Estado social y democrático de derecho enseñado desde entonces. Y para acabar, de aquel 30 de julio de 2009 me quedo con que ese día fue el último día en que ETA celebró un atentado terrorista en España. Si lo que sufrimos aquí en Palmanova hace ahora 2 años tiene que servir para que ninguna banda terrorista vuelva a atentar jamás en España, aceptaremos con resignación este dudoso honor. Desde entonces y hasta siempre, estas palabras están dedicadas a la memoria de Diego y de Carlos. Nada más. Muchas gracias y buenos días. Son héroes, a nosotros nos toca ser víctimas. Como víctimas,
víctima del terrorismo que por desgracia soy, no conocía el significado de dicha palabra en toda su amplitud. Pero poco a poco, a lo largo de estos dos años, lo he ido descubriendo y me explico. Víctima fui cuando asesinaron a nuestro hijo. Víctima fui cuando en Mallorca se invitó a una condenada por colaborar con ella a dar una conferencia en un local del ayuntamiento de Japón, aunque en un instituto personal, el anterior alcalde me pidió perdón, lo cual le da una ganancia. Víctima fui, y por supuesto, para mí supuso una gran humillación cuando ella volvió a entrar en Mallorca, y otra vez invitada, esta vez por la Universidad de las Islas Baleares, pagada por todos nosotros. Esta entrada fue consentida por su rectora, doña Montserrat Casas, que desde aquí pido que sea rector, pero no de la Universidad de las Islas Baleares. No merece llevar este nombre, puesto que yo soy Valentín, he dado 7 hijos a esta isla y no nos merecemos a una persona que consintiera este acto. Víctima de cuando estos mismos fueron invitados a un local de la obra cultural balear presentado por un miembro de esta republicana. Ya sabemos de qué pie faltan cada uno de los responsables de esta parte. No hay que perder de vista que ella tiene simpatizantes en esta lista, que desgraciadamente ya no es de la casa. Víctima fui cuando por una equivocación judicial, los jueces de audiencia nacional, que yo le llamaría la vergüenza nacional, escarcelan a Ekaka sin notificación o por equivocación. Y esto es una idea totalmente impura. El constitucional legalizar un vínculo en contra del criterio del sujeto y en contra de la opinión de la Guardia Civil y Policía. Una auténtica humillación y vergüenza ha transformado este tribunal en un parlamento completamente politizado. Víctima cuando un juez de la audiencia intenta rematar el caso del paisano con la complicidad del mal llamado fiscal general del Estado, que debiera llamarse fiscal particular del político de turno, para rematar el mismo caso del cuerpo a otro tribunal. Y de esta forma se responsables totalmente impunes. O impunes. Víctima fui cuando después de las multitudinarias manifestaciones de víctimas en Madrid, tan solo hacen eco algunos medios de comunicación y otros se callan o informan como si fuera una noticia menor. Parece que hay un complot manejado por alguien para silenciarnos en los medios de comunicación. Víctima soy ante cualquier agresión de los proetarras que se han envalentonado, como por ejemplo la última manifestación frente a un cuartel de la Guardia Civil en Ordizia, dejando dos maletas en la puerta, intimidando a los guardias. Por recibimiento de dos excarcelados en Oyarzun, brindando con cava en la plaza del pueblo con un niño atrás de los dos. Y no sigo, porque sería innumerable de la legalización de sol. Eso está al venir. Vendrá la aplicación de la disposición adicional cuarta de la Constitución sobre la anexión de Navarra a Euskadi. Practicarán dos pinzas. Una interior, que es lo que pasa ahora, y otra exterior, liderada por Brian Curry, y encima ahora un político israelí se le ha sumado a la fiesta. Fuerzas soberanistas son procesos lentos, pero su objetivo es reducir al máximo la presencia del Estado español en el País Vasco, se entiende, y cuando ya el gobierno no les pueda dar más, tendrán la excusa perfecta para volver a asesinar. Es lo suyo. No olvidar que no han entrenado las armas y según fuentes de total crédito tienen actualmente entre 100 y 150 etapas entrenados dispuestos a asesinar. Y
para finalizar y para no cansarles más, aprovechando la presencia de los políticos de las islas aquí presentes, a los cuales veo con mucho futuro, hago una petición. Que a partir de ahora, los delitos de terrorismo cometidos en Europa sean considerados como delitos europeos y sean juzgados en un tribunal especial europeo, con el cumplimiento total de las condenas, en cualquier parte de la Unión. De esta forma, evitaríamos el choteo o cachondeo de la audiencia, de la manipulación política, y estaríamos más protegidos. Así, por ejemplo, asesinos en serie, como de Juana Troitiño, o el noruego de turno, que desgraciadamente ha sucedido hace muy poco, y desde aquí le dio un saludo al embajador de Noruega en Madrid, no tendrían penas light. Es una auténtica vergüenza. Y ya, como punto final, lo único que puedo decir para acabar es que podremos situar la mirada de la víctima en un lugar reservado en el futuro. De esta forma, podremos situar la mirada de la víctima en un lugar reservado en el futuro y al criminal avergonzado reconociendo su injusticia. Muchísimas gracias.